la vida. ¿Cómo nos cambia la vida? Ayer era una, y hoy soy otro. Solo para conocedores. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Animal Life. Yo soy Nick Melo. Yo soy Paul Machine. Y por acá soy Rich. What up, people del mundo entero. Bienvenidos a Animal. Invitaciones para que se suscriban. Acá analizando y reaccionando lo más importante de la música. Y bueno, tenemos este tema número uno en Argentina, ¿no, Nick? Número uno en Argentina. Es bien interesante porque vemos ya Luke Rap posicionándose fuerte, ¿no? No recuerdo que hubiera tenido un número uno, si lo hizo mucho en el top 50. Pero bueno, y además junto a Kea. Sí, fuerte. Que sí. Kea había estado un poco desaparecido, siendo bien honestos. Ahí estaba haciendo ruido últimamente. Sí. Y vamos a ver, o sea, últimamente Luke Rap está haciendo una música mucho más popular argentina. Sí, o sea, no tanto como pop, ni como trap, ni nada de esto. Los hemos escuchado haciendo cuarteto. Creo que esto tiene algo de bachata. Vamos a escuchar, se llama Ola Perdida. Bueno, muy, muy buen golpe para que ahí logra montarse al top. Ola Perdida, este tema es para vos. No, ay, es el mismo formato así en vivo. Pero es el mismo concierto. Literal, el mismo sitio. Es el mismo concierto. Sí. Ok. ¿El máster está bajito? Pues pareciera que sí, porque estamos a todo volumen. Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana. Ya me están matando las ganas de llamarte a ver si aún me amas. Dígale a ese tal orgullo que te debo algo que no es suyo, porque siempre fuiste para mí, sola para mí. Te quiero decir, hola perdida, soy yo, el examor de tu... Es cuarteto también. Pero el intro es de bachata. Sí, el intro es bachatístico. O sea, está mezclando sonidos. Interesante. Muy, muy... Wow. Pero está bien lograda la mezcla. Sí, es increíble. Volví para volver a hacerte el examen. Porque un amor así no se olvida. Y hola perdida, suizo, el examen de tu vida. Volví para volver a hacerte mía. Porque un amor así no se olvida. ¿Qué haría? Recuerdo los besos que nos dimos ayer. Hay algo muy interesante. Y es que, no sé si esta habrá sido como la lógica del equipo de Lugra, sí. Pero es como que pegó a hacer un nuevo mix, bachatica, no sé qué, llamémoslo. Como que se han visto inmersos en ese género de alguna forma, ¿no? Extrañamente a la gente le ha gustado ir a que dan cosas similares a la bachata, digamos. Sí, curiosamente. Raro, pero sí. Conocimos, esta noche pensándote detrás me pasé, andamos sí, perdida, pero nada te encontré. De verdad, hay tantos artistas que han tenido números uno últimamente, sí, ¿no? Sí. O sea, uno ha visto casi que a todos los artistas con su número uno. No está monopolizado el chart, no. Como pasa en otros países. O sea, digamos aquí en Colombia, tú ya solo ves a Feid en el último año. Blaze, ¿no? De pronto por ahí ya ha tenido pero, un álbum. Sí, pero Feid es casi que el rey acá. ¿Cuál por ahí es con ese caso lo que tú dices, Blaze. En México, Peso Pluma. Sí, Peso Pluma. En España tienes a Quevedo. Quevedo que siempre está número uno. Sí, sí. Pero es que Argentina siempre cambia. Y es todo, muy variante. Y la mayoría son argentinos. De 50 artistas sí. Del top, 47 son argentinos. Últimamente vimos a Emilia, digamos, que se trepó Tini, no sé, María Becerra, Belén. La verdad es que la industria argentina está viviendo un gran momento. Sí, es de los de sus peaks históricos. Hola. Hola, perdida, soy yo, el examen de tu vida. Volví para volver a hacerte mía. Es que el coro está muy buena. Me va mucho, borracho llamando a poner esta canción. Porque tu amor así no se olvida. Este arreglo de este final, ese esto es ya en el cuarteto. Sí, de acuerdo, es puro merengue. Me falta el... No, si le falta algo de... No, es que sabes yo que he notado diferencia cuarteto y merengue. Cuarteto tiene piano.
cha, 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 contratiempo. Sí. El merengue es más... Es más como el montuno de merengue. Pero aparte de eso, como que no sé. Hola, perdida, soy yo. Sony Music, escuchen esto. un remix de este tema con un merenguero clásico. Eddie Herrera, Sergio Vargas. Marica, está el mismo Juan Luis, weón. Juan Luis Guerra. Si Juan Luis se monta eso, Juan Luis es de dónde? No es de Sony. Dominicana. No, pero. ¿Sony? Creo que él es Sony. ¿Warner? No, creo que él es Sony. Marica, tal vez sí es Sony. No sé, creo que sí. ¿Víctor Manuel? No, eso es algo. ¿Qué? Ah, no, sí, eso es verdad. No, Eddie Herrera. Elvis Crespo. Ush. Y es independiente. ¡Hola, perdida! Ush. La voz podría cojar muy bien. Porque un amor sí, no. Así no se olvida. Argentina está en la casa. Chimo. Chimo. ¡Qué grande es! Que así sigue muy trapper, ¿no? En su look. Sí, pues es que él viene aquí, es como un urbano, pero aquí estoy viendo. Vuelta. Que vocalmente ha avanzado un montón. Sí, marica. Vocalmente, que haya canta, pues. Se ha visto una evolución. Está muy bien. Él antes interpretaba igual muy bien, como en asuntos de emocionalidad. Sí, sí. Pero ya sé que tiene está aún más control de su voz. Ya es más cantante. Sí, sí, es más técnico. Ya tiene sí, más sí. técnica al que pronto no tenía tanto al principio. Bueno, brutal. María, es un temazo. Es un muy temazo. ¡Hola, perdida! Sí, ya puta el coro, güey. Ya entiendo porque está de número uno. Sí, 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 muy mainstream. Este montan, hijo. Para todo el mundo. Aparte, estoy en fiesta, debe ser. La gente se siente identificada. Como sí. que puede mandarla estando ebria en el boliche. Es el tema perfecto para mandar estando ebria, ¿no? Tiene todos los checkpoints y un gran tema de fiesta. Duro, buen tema. Me gustó mucho. Bueno, ahí para Luke Ray, queda muy inteligente Luke Ray lo que está haciendo. O sea, me parece que quedarse con esta esquina es como el camino correcto. Así que ¿sabes qué quedaría? Fortalecer más la bachata. Bachatrap, no sé cómo apuntar eso. Bachata cuarteto. Ahí le ha funcionado. No sé, bueno, no sé. Hay cosas. Lo evaluaremos, pero bueno, lo importante es lo que pensamos nosotros en ustedes. Que no olviden dejar aquí abajo sus comentarios y suscribirse a este canal. Cada de los amantes y las amantes de la música. Y recuerden que desde Bogotá, Colombia, les mandamos un beso y un abrazo hasta la Argentina. Yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machín. Acá soy el Chico. Chao, por ahí. Animal Life. Ahora. Chao, bien. Hola, perdida. Soy yo. El ex amor de... El ex amor. Pero Lucra, no sé si sea de Buenos Aires, porque me dice... ¡Shh!